Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al resumen informativo. Los CDC lanzan una advertencia tras dos muertes por una extraña enfermedad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, están haciendo sonar la alarma por la melioidosis, una extraña enfermedad que anteriormente solo se veía en climas tropicales, en especial en el sur de Asia y al norte de Australia. Ahora 2 personas han muerto y 2 se han recuperado después de haber sido infectadas con esta enfermedad, que nunca antes se había detectado por transmisión local en Estados Unidos. Ahora se han diagnosticado en Georgia, Kansas, Texas y Minnesota, informó Life Science. Los únicos otros casos conocidos de esta enfermedad en Estados Unidos fueron en el Caribe, en las Islas Vírgenes. Un hombre asesinó a puñaladas a sus 2 hijos en México y luego fue atrapado al entrar a Estados Unidos. Un hombre mató a puñaladas a sus 2 pequeños hijos en México y luego trató de ingresar a Estados Unidos, donde fue arrestado. El dueño de una escuela de surf en California, identificado como Matthew Taylor Coleman, de 40 años, fue capturado bajo sospecha de haber apuñalado a sus 2 hijos. Así lo informaron las autoridades este martes. El arresto se produjo después de que los cadáveres de los menores fueran hallados el lunes por la mañana por un trabajador agrícola de las cercanías del Rancho Cardoso en el poblado El Descanso, cerca de Rosarito, en Baja California. Lanzan un recall por productos de fórmula para bebés. Veamos. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos lanzan un recall de fórmula para bebés, ya que fue retirado del mercado por no cumplir con los estándares de hierro. Las marcas que fueron retiradas de los anaqueles fueron básicamente Hipp, Holland, Bioland y Kentamil, por lo que se hace una recomendación de que no se consuma ese producto si fue comprado en días anteriores y que lo reporten de inmediato con las autoridades. Según un informe emitido por el FDA, advierten del peligro de que los bebés consuman estos productos bajos en hierro, ya que es el elemento principal para el desarrollo de su cuerpo y sus órganos. El presidente Joe Biden lanza un desesperado llamado a personas que viven en la zona de riesgo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un desesperado llamado a personas que vivan en zona de riesgo donde suelen haber huracanes ante la posible llegada de los fenómenos y la posible vacación a refugios colectivos. El mandatario pidió a los estadounidenses que viven en estados donde suele haber huracanes a que se vacunen cuanto antes por si tuvieran que ser evacuados para no exponerse a contagiarse del COVID-19, refugios de emergencia de acuerdo con la agencia EFE. Se espera que haya hasta 10 huracanes en esta temporada. Esto es todo por ahora, pero continúe conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Yo soy Camila Daza y nos vemos en la próxima.